Puentes de amor con Cuba. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Caravanas de autos y bicicletas contra el bloqueo. Un mensaje de solidaridad desde Canadá y los Estados Unidos para exigir el fin de la hostilidad política y la persecución financiera y comercial desde la Casa Blanca, que durante 6 décadas ha obstaculizado el desarrollo económico de la mayor de las Antillas. Es el mismo pueblo que unido grita abajo el bloqueo inhumano y criminal. Queremos tener relaciones totalmente normales con Cuba. Y eso es lo que esperamos de esa administración. Sí. Patria o muerte, venceremos siempre. Esa es la consigna. Que nos tiene que mantener siempre. Gracias. En su 8ª edición, la caravana Puentes de Amor recorrió vías de las ciudades estadounidenses de Miami, Seattle, New York, Los Ángeles, Washington D.C. y Minneapolis, así como Ottawa y Montreal en Canadá. En este último país, la comunidad cubana y la asociación cubano-canadiense Ottawa-Gatineau apoyaron también la labor internacionalista de los profesionales cubanos de la salud y respaldaron las peticiones internacionales para que les sea entregado el Premio Nobel de la Paz al contingente médico Henry Riff, especializado en situaciones de desastres y graves epidemias. Creo es la manera más genocida que hay de atacar un pueblo. Es la manera más destructiva para una familia. Es la manera más hipócrita de intentar derrocar un sistema. Es la manera más cobarde de tratar que alguien cambie su forma de ser. En enero de este año, 4 ciudades estadounidenses fueron escenario del reclamo de 500,000 de cubanos que exigieron el fin del bloqueo y recordaron al héroe nacional José Martí en el aniversario de su natalicio. Por los puentes de amor, por el levantamiento de las sanciones contra la familia cubana y contra el embargo. Vamos a estar unidos en puentes de amor por nuestra familia, por nuestra gente. Esas iniciativas, similares a la que por varios años ha realizado en Miami la Alianza Martiana, evidencian la oposición de los cubanos residentes en el exterior a cualquier forma de agresión contra su país natal, al cual están unidos por profundos lazos familiares, culturales y de identidad nacional. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.